Inma. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vivo ahora. Ahora voy un poco más rápido. De la noche. Muy buenas noches, Inma. Muy buenas noches. Te hemos tenido un ratito aquí esperando con el un frío. Un ratito, pero no pasa nada. El cariño que te tengo lo supera. No pasa nada. Bueno, Inma, segunda vez que vienes a estos premios Goya. Hace 2 años venías con La Voz Dormida, actriz protagonista nominada. Saliste de aquí sin premio y este año vuelves otra vez a intentarlo con algo totalmente diferente, con una comedia que nos ha hecho reír mucho. Pues sí, la verdad es que es curioso porque la primera vez no estaba nerviosa y esta vez sí lo estoy. Y creo que tengo incluso menos posibilidades que la primera vez, pero estoy inquieta, estoy bastante, he pasado un par de días un poco nerviosa, la verdad. Bueno, en cualquier caso, es una noche para disfrutarla. Sí. Tú dices que la primera noche no te pusiste nerviosa, esta sí, pero yo sé que vienes acompañada de alguien que te va a dar mucho ánimo y que está empeñado en que gane. Sí, mi padre viene conmigo, vamos, sin quererlo vamos como conjuntados y todo. Y nada, me acompaña él, él no está nervioso y bueno, yo creo que lo importante es que lo disfrutemos, que lo pasemos bien y que nos emocionemos no solo si nos lo dan, sino con el premio de los demás, ¿no? Que siempre es bonito también ver cómo los demás, bueno, reciben ese tipo de premio, ¿no? Y es una noche de cine, una noche entre compañeros, o sea que... Bueno, en cualquier caso, Inma, esta noche es una noche que tú estás nominada, pero aparte estás nominada en un año en que has hecho teatro, Ay Carmela, cine, Tres Bodas de Más y televisión, Águila Roja. No todos los años se corona un año como este, ¿no? No, la verdad es que no me puedo quejar, tengo mucho trabajo, ahora tengo otros 2 proyectos de cine, sigo con Águila Roja, o sea que para mí ese es el mayor regalo, el trabajo, ¿no? Con la que está cayendo, seguir trabajando es casi un milagro, o sea que, bueno. Bueno, y un milagro es que hoy nos lo pasemos bien, Inma Cuesta, muchísimas gracias, muchísima suerte y a disfrutar de esta noche de cine. Y ahora nos vamos con Elena, que ya también tiene alguien que nos tiene muchas cosas que contar. Bueno, pues una categoría muy reñida este año es la de mejor actriz protagonista. Las 4 candidatas son muy jóvenes y entre los nombres que más suenan están el de Marian Álvarez por el drama La Herida y también el de Inma Cuesta, nominada por la comedia romántica Tres Bodas de Más. La protagonista de la serie de televisión española Águila Roja interpreta en la película de Javier Ruiz Caldera a una joven a la que sus 3 antiguos novios invitan a sus respectivas bodas. Es la segunda ocasión, la anterior fue en el 2011, en la que Inma Cuesta es candidata al Goya a la mejor interpretación femenina. Buenas noches, Inma. Muy buenas noches. Y por un papel muy distinto al anterior, si en Hortensia La Voz Dormida sufrimos, era un papel duro, trágico. Aquí muchos han descubierto en ti un sentido del humor inesperado. Sí, bueno, la gente que me conoce sabe que tengo un bastante sentido del humor y que soy bastante payasa en mi vida. Lo que pasa que, bueno, a nivel de interpretación nunca me habían ofrecido un personaje así, ha sido un regalo y como bien dices, pues para mí ha sido como una palmadita en la espalda, ¿no? Estaba muerta de miedo porque era una comedia brutal y gamberra y bueno, estar nominada ha sido toda una sorpresa para mí.
Bueno, dices que estar nominada es un regalo, pero ¿y si esta noche sonara tu nombre, recoges el Goya y te vas con él a casa? ¿A quién se lo vas a dedicar? Hombre, pues se lo dedicaré a la gente que me acompaña el día a día y que con la que comparto mi alegría, mis penas y mis sueños, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Y nada, no creo que ocurra, pero si ocurriera, pues imagino que diría algo así. Bienvenido sea. Bueno, pues buenas noches y mucha suerte. 3 meses. Qué blanda estás, solo has superado. Este es el nuevo becario. Ruti será a cargo de ti. Encantado, jefa. Jefa. Papá, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Protagonista son... No sé. Inma Cuesta por 3 bodas de más. Que me dé un poquito más de caña. Marian Álvarez por La herida. Aura Garrido por Stockholm. Nora Navas por Tuts Bulem, lo mejor para ella. Y el Goya es para... ¿Qué 4 interpretaciones han hecho este año? Marian Álvarez por La herida. Era un 1 fijo en la quiniela, desde que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ganó la Concha de Plata a la mejor actriz, Marian Álvarez. No ha parado de recoger reconocimientos. Eso sí, si hay algún director escuchando esta retransmisión, que sepan que el otro día nos contaba que no ha recibido ni una sola propuesta de trabajo en estos meses, ni con el premio San Sebastián, ni con esta nominación al Goya. Muchas gracias. Ay, no, que me da un momento. Muchísimas gracias a la Academia, de verdad. Inma, Nora y Aura, ha sido un placer y un honor compartir esta aventura con vosotras, de verdad. A ver,